Muchas gracias, señoras y señores, ciudadanos todos. Estoy muy contento de regresar nuevamente a esta hermosa tierra de San Gilemón el Alto. Señora, ¿qué le pasa? Es que se va a aliviar de la criatura. ¡Bendito Dios! ¿Dónde le vino a agarrar? ¡Vamos a sacarla de aquí! ¡Vamos a ganar! ¡Con el apoyo de todos ustedes! ¡El Partido del Pueblo! ¡El Partido Único de Machos! ¡Mejor avísenles allá! ¡Para que nos ayuden! ¡Compañeros campesinos! ¡Y yo llego a la presidencia! La honestidad y la democracia será la que digan los vecinos de nuestro país. Y la señora va a parir. ¿Qué? ¿Y yo qué puedo hacer? Pues díganlo. Eso le va a gustar a la gente. Y ofrézcale ayuda. Con eso todo el pueblo votará por usted. Total, usted ni lo va a pagar. Me están informando que se encuentra una persona a punto de dar a luz. ¡A ver, listos con ganas! ¡Pero no la ubicamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que alce la mano para saber dónde está! ¡Tres!
Señora. Bendito sea, Señor. Llévatela al camión. Allá hay unos harapes para que la vuelvas, pero cúrrele. ¡Ándale! Esta mujer va a tener otra criatura y está muy grave. La tiene que ver un doctor. Yo le daré a cada campesino registrado durante 40 años que siguieron en la lucha armada la seguridad de la tenencia de su tierra. Y agua, mucha agua. Ahora sí, llévele con su mamá. ¡Señora, su niña! ¡Está la señora! ¡La niña! Usted va a ver, don Carmelo, con este detalle, toda esta región votará por usted. Sí, pues sí. Buenas tardes. Hola. Aquí el señor candidato del Partido Único de Machos viene a cubrir los gastos de la enferma. Sí, señor. ¡Ah, qué pulmones de chamaco! ¡Ya los quisiera yo para mis discursos! Sí, señor candidato, no más que es niña. ¡Ah, caramba! Pero será una buena ciudadana que le dará más hijos a la patria. A ver, doctor, dígame cuánto es, pues para que le paguemos de una vez. Felicíteme a la mamá. La madre murió, señor. ¡Úchale, qué caray! Pero la criatura está bien. Perfectamente. Pero no hay quien le reclame ni quien cubra los gastos del funeral. No, por eso no se apure. Nosotros cubriremos lo del sepelio. Y pues a la criatura... Y pues a la criatura la adapto yo. Adopto. Eso, eso. Tráigame a la chamaquita. ¡El candidato se va a quedar con la niña! Oiga, don Carmelo, la señora tuvo otra niña allá en la explanada. Fueron cuatitas. ¿Por qué no se queda con las dos? Shh, cállate tú, ya no des ideas. Estás viendo que ya tengo un montón. ¡Mírala, mírala! ¡Qué bonita! ¡Miren! ¡Miren! Don Carmelo Barriga, siendo usted fundador y el militante más distinguido por más de 50 años del Partido Único de Machos, de pronto decide usted abandonarlo y formar uno nuevo, el Partido Único Femenino, y lanza como candidata a su propia hija. ¿Cómo se siente usted? Me siento muy orgulloso. Mi hija es la candidata perfecta. Conoce de política como ninguno. Sí, le digo, señor, que es la mejor de mis 12... 13, 14, 15. Bueno, la mejor de todos mis hijos. Tiene carácter de sobra para gobernar y merece estar en la grande. De chiquita era muy inteligente. Es una mujer fuera de serie.
Sí, don Carmelo, ni parece su hija. ¿Qué pasó, Cajigas? ¿Que soy un burro o qué? Lorena heredó mi talento. Lo que sí les digo, señores, es que no voy a parar hasta que una barriga esté en la silla presidencial. Pero no es una contradicción. ¿Cómo qué cosa? El hecho de que usted se separe del partido de machos para apoyar a las mujeres. Bueno, la política tiene que evolucionar, mijo. La gente ya quería un cambio. No todo el tiempo va a estar el poder político en manos de los hombres, por muy machitos que seamos. Oigan, oigan nomás los aplausos. Por eso apoyo a mi hija. Con eso no pierdo lo macho y sí gano lo mucho. Estamos aquí esperando la inminente salida de la licenciada Lorena Barriga, la ya postulada candidata a la presidencia. Parece que el evento del PUF está siendo terminado, en donde ella anunció su postulación. ¡Ya sale! Gracias. Licenciada Lorena Barriga, feliz por su postulación. Licenciada Barriga, ¿siente usted miedo de ser la única candidata mujer en medio de puros opositores hombres? No veo por qué una mujer tenga que intimidarse ante ningún hombre. Sé lo que estoy haciendo. Tengo muy claras mis metas. Conozco los terrenos que piso. Lo que sí me daría miedo es que no se respetaran los votos del pueblo. Lo demás no me asusta. Licenciada Barriga, ¿aceptaría usted un debate con otro candidato? Santos Barbosa, por ejemplo. Por supuesto, a la hora que gusten y donde gusten. Y como gusten. Santos Barbosa, usted, como el candidato del Partido Único de Machos, díganos cómo afectará su campaña a la división del partido y el hecho que sea precisamente una mujer la que tenga como contrincante. ¿Usted considera que Lorena Barriga tiene el suficiente peso político como para ser su adversaria, señor? Oh, por supuesto que lo tiene. Es una mujer genial. Es una gran amiga mía, al igual que su padre. Para mí fue una sorpresa la formación de su nuevo partido político. Permítame, ahorita la atiendo. Para mí fue una sorpresa la formación de su partido político, pero la pluralidad de la vida política y democrática es lo más importante. Muchas gracias, señor candidato. Venimos del municipio de San Joaquín. Queremos que regrese el presidente municipal. Va a ser un poco difícil, porque pues como ya terminaron sus funciones, ¿verdad? ¡No! ¡Que regrese lo que se llevó! ¡Porque el viejo nos dejó en la calle! ¡No es justo! ¡No es justo que Lorena Barriga me haga esto! ¡Jamás lo esperé de esa mosca muerta! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dividieron el partido? Si apenas me avisaron que estuviera yo pendiente porque yo iba a ser el mero bueno. ¿Qué pasó? Y el culpable de todo es el anciano Barriga. ¡Qué bien me la hizo! Un viejo decrépito, ambicioso, manipulador. Claro, como él nunca logró la presidencia, ¿verdad? Ahora quiere para su hija. Ruco fracasado, arribista. Está amargado porque nunca hizo nada relevante en toda su vida política. Se la pasó poniendo primeras piedras y todo, ¿para qué? Para que se le cayeran todas sus obras en el terremoto. Y ahora me quiere fregar formando su partido único femenino. Y luego la otra hipócrita. Yo no tengo miedo de los hombres. Sé lo que estoy haciendo. Conozco el terreno donde piso. ¡Ay, sí, tú! ¡Oh! ¡Recoge el jabón bruto! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡Hombre, pues! ¿Qué?
13 a 20 de septiembre, conferencia del ágil. Se cancela, no podemos... Señora, su discurso de hoy. Cambian la Miembros del partido femenino, amigos todos, ustedes lograron hacer el país que hoy vivimos. Con su trabajo construyeron aquello de lo que todos disfrutamos. Con su labor callada escriben diariamente la historia del progreso. Yo les ofrezco de llegar a la presidencia que la explotación y la discriminación quedarán atrás. Ustedes tendrán un lugar preponderante en mi gobierno. Muy bien, señora candidata. Muy bien. ¿Usted entiende lo que dice? Porque yo no entiendo ni más. Ay, señora, si no más nos dan atole con el dedo. Pero ya era tiempo de que hubiera una mujer en el poder. ¿O qué no? Ojalá gane, porque las mujeres somos las que más sabemos de la cuestión económica. Eso sí, no hay como las mujeres para estirar el gasto. Ya quisiera yo ver a cualquier hombre de esos haciendo las maromas que hacemos con el dinero. Pues yo voto por Lorena Barriga, porque me late que ella sí nos va a llenar la barriga. La honestidad y la democracia será la que rija los destinos de nuestro país. ¡Puro rayo! Bueno, en realidad yo no quiero prometerles lo que no les voy a cumplir. Creo que hemos llegado a los límites de la tolerancia. Por lo tanto, es necesario un cambio imperioso. Pero una sola mujer no puede hacerlo. El cambio tiene que ser de todos y cada uno de nosotros. Así que de nosotros depende, señores. O cambiamos como sociedad y salimos a flote, o seguimos igual y nos hundimos juntos. Se le queda viendo muy serio y le dice: te lo pago después, te lo pago después. No lo puedo creer. Oiga, licenciada, a ver si podemos ver al rato lo de su agenda, la gira del martes y puntos de seguridad. Después, ¿no? Mi vida, por favor, después, no, te lo prometo. Claro que sí, camión 2. Licenciada, recuerde que el doctor le dijo que no debe fumar tanto. Súbete, licenciada. Señora, discúlpeme, me apena decírselo, pero tiene usted que apegarse estrictamente a lo que está escrito. ¿Y por qué? Yo también puedo decir lo que siento, no nada más lo que me dan a leer. Bueno, sí, pero es que de otra forma nos salimos de itinerario. ¿Ya vio la hora que es? Vamos a llegar tarde a la comida. Ay, no exagere, Cajigas. Son solo unos minutos. Ejecutivo Nacional, el licenciado de la Garza... Ya le dije que no me pase llamadas. ¡No quiero hablar con nadie! Ay, Lorena Barriga. No sabes en la que te metiste. Yo sé lo que te digo. Te vas a quemar. Te vas a quemar. Apúrate, Gaudencio, que ya llegó la candidata. Muchas gracias, señor. Ya voy. Correcto.
Le voy a mostrar el orgullo de Santorini del trueno. Los juegos artificiales, miren. Estos sí son tradiciones que no pueden morir, ¿verdad? Desde nuestros bisabuelos nos hemos dedicado a la fabricación de juegos artificiales. Y ya nada más quedamos nosotros. Prácticamente somos los únicos que fabricamos cohetes. Los demás tronaron. Vea usted. Acá están los reguiletes. Estos son los típicos toritos. Y acá las hermosas cascadas. Oiga usted, ¿y esto qué es? ¡Esos son los Judas! ¡Se venden mucho! Más a la televisión, hombre. Hay un gran hermetismo en torno al estado de salud de Lorena Barriga, la candidata del PUF. El parte médico informa que su estado es grave. Ya corren noticias que presentará su renuncia definitiva en la contienda electoral, aunque oficialmente no se ha confirmado nada. Y ahora en noticias internacionales, las tropas chechenas. A lo macho, jefe. Usted no tuvo nada que ver con la explosión de los cohetes. ¿Qué pasó, Germán? Santos Barroso es un hombre íntegro. Bueno, pero como el otro día usted dijo, te vas a quemar, Lorena, te vas a quemar. Pues sí, pero no así, tarado. Mira, mejor cállate. Que todos corrieron menos yo. Y después se oyó un gran tronido. Así es, esto ya tronó. ¿De veras? De veras soy el primero en lamentarlo. Todos nos lamentamos, Santos, todos. Ahora sí estoy convencida que el cigarro causa daño. Pero no te preocupes, lo puedes sustituir con chicles. ¿Tú crees? Sí, ¿no quieres un chicle bomba? ¿O prefieres una granada? ¡Qué de malas! ¡Qué de malas! Y lo más doloroso es que el país perdió la oportunidad de conocer una gran gobernante. Es una lástima. Pero así es la vida. Cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, pues no te toca. Y a ti te tocó que no te tocara y pues... no te tocó. Pero a ti te va a tocar. ¿Tocaron? Thank you.
Ay, Carmelo. Anímese. Al mal tiempo, buena cara. No se nos vaya a enfermar. Señor, su tequilita. ¿Y ahora cuántas rompiste, Remedios? Te andas tomando el tequila, ¿verdad? Ay, no, señor, Dios me libre, ¿cómo cree? Pero aquí están otras de repuesto. Ah, bueno, menos mal. Con su permiso, señor. No se sienta mal, Carmelo. ¿Y cómo quieres que me sienta, Gonzalo? Si Lorena estaba a un paso del éxito. Esta oportunidad era única en su vida. ¿Te imaginas, Gonzalo? Ser la máxima autoridad de este país. El partido no va a esperar a que se recupere. No, pues no. No, los doctores ya me dijeron que esto va para largo. ¡Qué desgracia, Gonzalo! ¡Toda una carrera tirada a la basura! ¡Qué desgracia, por Dios, qué desgracia! ¡Qué desgracia! Oiga, ¿por qué no vamos y la traemos? Es que fueron dos. ¿Sí? ¡Son dos! ¡Son dos! ¿Dos qué? Buenos días. Buenos días. Oigan, ¿no conocen a una señora muy parecida a esta? Ah, ella es de por ahí. No, no la conocemos. Ah, sí, la conocen. Sí, la conocemos. Díganme dónde vive, pues. Vive allá. Ah, caray. ¡Buenos días! Oiga, ¿ha visto una señora muy parecida a esta? ¡Mire! ¿Mire usted? Yo estuve por aquí hace 50 años, cuando la campaña de Don Carmelo Barriga. ¿Se acuerda? ¡Ah, sí! ¡Cómo no me voy a acordar! Oiga, ¿y qué pasó con el agua que nos prometieron hace 50 años? Ya mero, mi amigo. ¡Todos son iguales! Préstame 10 pesos. Oh, ya le dije que no. Si nomás lo pides, nunca lo paga. No, yo lo voy a pagar todo. Sí, pero préstame 10 pesos para echarme un taco. ¿Un taco? Nomás para que vayas y lo emborraches. No tengo dinero. No, me trata mal porque me ve mugroso y borracho. Pero me hubiera conocido cuando era profesor de primaria. Entonces todos me respetaban. Sí, ya vi de cómo lo respetan los granaderos.
Les pusieron una golpiza que Dios guarde el hora. No se esté comiendo mis tunas, don Remigio. Ingratas, crueles fortunas. Tarde vine a saber que al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. ¿Tunas? No. Se me hace que tú traes unas. ¿Por qué no me las dejas ver? Oh, lo verán. Los voy a acusar con mi primo, el policía. Ay, no le diga nada, ¿no? ¿No ve que me trae entre ceja, oreja y jefa? No. ¡Ahora no estoy pisando mis nopales! Ay, no. Ay, qué ganas de irme para mi tierra y ya no regresas nunca. ¡No le haga! ¡Ya ve cómo es! Si al cabo pronto va a haber repartición de tierras en mi pueblo. La candidata Barriga ya lo prometió. En cualquier chico rato nos mandan el aviso. No, mariquita. Mire, si quiere yo le doy a usted para sus tunas. ¡Ay, por qué trae! Más respeto para ella. Lo de las tunas, pues. Bueno. Ya quítense de aquí, viejos latosos. ¡Así a caballos! ¡Así a caballos! ¡Ay, que mate a la reina! ¡Ay, pero va a ver, mariquita! ¡Le va a echar a la camioneta para que se la lleve! ¡Ay! ¡Ay, mamachita! ¡Ay! ¡Esta es! ¡No se la lleve! ¡Ay, mariquita! ¡Oiga, señor, si yo ya pagué mis impuestos! ¡Cuéntame! ¡Con cuidado! Desayuno, reinita. ¿Cómo pasó la noche? Bien. Es un poco incómoda, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? ¡Uy! ¿Qué hacen aquí? ¡Ay, suélteme! ¡No puede usted tocar a esa paciente! ¡Espérate! ¡Que te esperes! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ah!
¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Bájale! De acuerdo, ¿te quedó claro? No, señor, yo no le entiendo a usted. Mejor déjenme ir. O díganme de un vez cuánto es de multa. Okay. Ahora, con lo que les doy del diario de mordida se habían de conformar. No, niña, no. Ya te dije que tú no tienes que pagar nada. Antes, al contrario, nosotros te tenemos que pagar. Pero eso sí, tienes que poner todo de tu parte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué parte tengo que poner? Mira, ven. Relájate. No tengas miedo. Venga. Ancina lo dicen y a luego lo dejas tirado. Ni lo intentes, ya que no podrás salir. ¿Qué es arresto domiciliario? Por favor, ayúdanos. Es muy importante que trabajes con nosotros. ¿Y en qué? Pues yo ni entiendes nada. Yo nada más hablo más agua. ¿Más agua? Cuando les conviene, hablan hasta inglés. Sí, anímate. Te pagaremos mucho más de lo que ganas de marchanta. Anda, di que sí. Mira, aquí hay un adelanto. Tómalo. Tómalo. ¿Y qué? ¿Me lo van a dar mis viáticos y mis horas extra? Sí, sí, sí. Cuenta con ello. ¿Y mi seguro social y el fondo de la capacitación? Sí, sí. Te abriremos una cuenta en el banco. En dólares. Pero que sea en Suiza. Pues para que me costee. Oigan, ¿y como cuántos escuincles viven aquí? Ah, porque eso sí, yo ni baño chamacos, ni lavo pañales, ni limpio los coches, ni salgo a pasear los perros. Ah, y si quieren voy el mandado, me lo pones el camionetas con chofer para que me ayudes, lo cargas. Ya, ya, si cállate, ya. Tú no vas a hacer nada de eso, hombre. Además, las camionetas son para uso oficial, no para andar paseando señoras. No, tu trabajo va a consistir... Oh, verás, ¿cómo te lo diré para que me entiendas, hombre? Bueno, mira, lo que pasa es que tú te pareces a otra señora y nosotros, bueno, es decir, te queremos hacer pasar por una gran dama. Pero para eso tienes que lucir muy elegante, hablar con mucha propiedad, porque vas a ser, como quien dice, la patrona. Pero eso sí, tienes que guardar el secreto como una tumba. Cuéstate lo que te cueste. Háblale a Consuelo. Sí, señor. ¿Qué te parece? ¡Qué bárbara! ¡Ay, sí es idéntica! Bueno, ¿empiezo en la cocina o en el cuarto con el señor? No, espérate, espérate. Aquí Consuelo te va a explicar lo que tienes que hacer. Gonzalo, ponte el vídeo. Sí, señor. ¿Y tú qué esperas para cortarle las trenzas? ¡Ay, no! Primero le doy un baño. ¿Pues qué hora es domingo? ¡Ándale al agua, vente! ¡A la presidencia! ¡Que la explotación y la discriminación quedarán atrás! Usted ¡ándale, camina! En mi gobierno. Me siento mal, papá. Llévenme al hospital. Aquí me voy a empeorar. Me voy a morir. Serena, Lorena. Te vas a morir solo que no te quieras curar. Aquí vas a estar mejor que en un hospital. Aquí nadie te va a estar molestando. ¿O qué? ¿No quieres estar lista para reanudar tu campaña electoral? Entonces, ¡arriba mi barriga! Me duele, mijita. ¡Ay, me están chillando los ojos! Ya, vamos a terminar, mugrosa. Aquí está la cena que me pidió. ¡Ahí está! ¿Quién le dijo que la trajera? Hágame el favor de salir. La próxima vez
desmadres. ¡Toca la puerta! ¡Váyase, váyase, váyase! ¡Mi patito! Ya, venga, está, Paco. ¿Ya tembló? Ya. No, 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 no. Ya, ya, ya. Vamos a enjuagar. Ay, este guacamole me está quemando la cara. ¿Por qué no le quitaste el chile? Esto es para que su piel luzca más fresca y más joven. Ay, mejor no los hubiéramos comido. Mientras la mascarilla trabaja, vamos a practicar la caminada. Ponte esos zapatos. ¡Esos, póntelos! ¡Ándale, rápido! Derecha, derecha. Eso, no te detengas. A ver, bájate. Baja el otro pie. Eso. Saca el pecho. Mete el estómago. Endereza la espalda. Mete la barba. Baja los hombros. ¡No te jorobes! ¡Saca la lengua! ¡Digo, no, hombre! ¡Alza la cara! ¡Sonríe! ¡Arrogante! ¡Derecha! ¡No chille! Mira. Rosa salvaje. A mí me contrataron para que te convirtiera en una dama. Y lo voy a lograr. Cuésteme lo que me cueste. Como que me llamo Consuelo Artigas. Pues no, señor. No tenemos noticias de la mujer que usted busca. Ay, pero si yo clarito vi cuando se la llevaba la camioneta. No insista. Ya le dije que no tenemos datos de esa persona. Ay, aquí ya no hay justicia. Claro, como te ven, te trazas, pero borracho y todo. Yo sé lo trazas que son ustedes. Sí. Dispénseme, el que sigue, por favor. Oh, qué gancho, qué gancho. Oh. Ya está. Ahora mismo se lo paso. Ay, muchas gracias. Igualmente, señor. Muchas gracias. Bueno, a sus órdenes, señor presidente. Sí, muy bien. Es que es de buena madera, ¿sabe usted? Cada día está mejor. Pues eso me da mucho gusto. ¿Y en cuánto tiempo cree usted que pueda reintegrarse a sus actividades? Pues segurísimo, señor presidente. A más tardar en 10 días estará nuevamente en acción. Sí, al contrario. Bueno, si es así, dejemos las cosas como están. Y por favor, salúdela de mi parte, don Carmelo. No, no, muchas gracias por su interés, señor presidente. Hasta pronto. ¿Ya viste, Cajigas? Hay que continuar los trabajos, porque la campaña continúa. Continúa la campaña, continúa sin parar. Continúa la campaña porque vamos a ganar. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que en 10 días regresa? ¿Pero estás seguro, Cajigas? Que regresa Lorena Barriga. Pero no, no es posible, pero... ¡Ese viejo está loco! ¡Y tú también! Mira, primero investigalo bien y no me estés quitando el tiempo. Pero no es posible que regrese. Nadie se recupera tan rápido. Dicen que las mujeres aguantan más que uno. ¿Ah, sí? Pues a ver si aguanta que le gane las elecciones. La quiero ver. Porque defenderé como un perro el Partido Único de Machos. No somos muchos, pero somos machos. Macho menos. Jamás permitiremos que las mujeres nos manden y nos peguen. ¿O a ustedes les gustaría ir por el mandado? ¿Cambiarle los pañales al chamaco? ¿Barrer y trapear? No más falta que nos pongamos brasier. ¿Se imaginan a un candidato dándole pecho a un bebé? Los hombres nacieron para mandar y el viejerío para obedecer.
Oye, desde que le soltamos el mecate a las viejas, se entrometen en todo, como si no tuvieran bastante que hacer en su casa. Mi abuelito decía que las mujeres son para que estén nomás como las escopetas, cargadas y en un rincón. Eso, bien dicho. Por eso, estas elecciones tienen que ganarlas el Partido Único de Machos. ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, que el presupuesto se agota! ¡Video! ¡Ah, muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Despabilate! ¡Atención! Hola, ¿qué tal? No, con suavidad, con elegancia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué volé? ¿Cómo estás, te? ¡No, a mí no! Vamos atrasados, Consuelo. Hay que apurarnos. Si es necesario, no la dejes ni dormir. Si en 8 días no estamos listos, nos va a llevar el tren. Ah, ya lo sé, no seas nervioso. Ya verás lo que voy a hacer de esta cabeza de piedra. Digo, de esta cabecita olmeca. A ver, otra vez. Es la última vez que te pongo el cassette, ¿eh? Así que escúchalo con atención. Soy abogada, doctorada en Harvard. Me gusta la música clásica. Toco el piano. Me encanta hacer deporte. Todos los días voy a correr a Chapultepec. Ah, yo también voy a correr, pero de los policías. No tengo mucho tiempo libre. Uy, y no te distraigas, que se te va la idea. Bueno, vamos a ver la dicción. ¡Ponte la pelotita! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pega un! ¡No habla claro! Era nada más. Por razón me faltaban pelotitas. A ver, vamos a continuar. ¡Levántate! Saluda y da tu nombre. Acuérdate del timbre, ¿eh? Muy dulce. Me llamo Lorena. Ya llegó el perfume milagroso que arregla todos sus problemas. Para que no falte trabajo. Para que el señor deje de beber. Para que regrese la mujer amada. No le crea, ¿eh? Se re loco. ¿Qué? Tú cállate el hocico. ¿Quién te está metiendo a ti? Ay, gente, pues, ¿qué te traes? No te hagas el borracho, Remigio. ¿Por qué? Que sí te queda. Ah. Ahorita mismo me vas a decir dónde está mi prima María. Ay, mamito. ¿Cómo que se la llevó la camioneta? Pues sí, Puros cuentos. La camioneta. A ver, ¿dónde la tienes? Ay, ¿qué? Ay, ¿pero cómo? Si lo estoy diciendo mentira. ¡Jálale, qué! ¡Ay! Estoy diciendo la verdad. Vámonos. Ya terminaste. Ya. Ponte los zapatos. Vamos a seguir. Ya sabes, en cuanto veas las cámaras, sonríes. Si se te acerca una viejita, la abrazas y le das un beso. Igual si es un niño, ¿eh? ¿Y si es un muchacho? Oh, ándale ya y no te distraigas. Y recuerda, pregunten lo que te pregunten. Tú di que todo está muy bien, que aquí no pasa nada. Pero esto lo dices con énfasis porque es una frase de moda. Y que aquí todos estamos muy contentos. ¿Está claro? Oígaste. ¿Y de los indios que se están muriendo de hambre? ¿Qué digo? Bueno, pues, que vamos a salir de la crisis porque ya tocamos fondo.
Y porque vamos a trabajar con honestidad y democracia. ¿Entendiste? Bueno, pues ahora tú, pero desde el principio. Me llamo Lorena Barriga. Soy licenciada, doctorada en Harvard. Si supieran que no sé ni leer. Bueno, no serías la única. Si vieras nomás. Me gusta la música clásica. Me gusta tocar el piano, pero al revés. ¡No te rías! Pues ya te dice que me ría. Bueno, pues ríete, pero pon mucha atención. A ver, vamos a continuar con lo de la Constitución hasta que te lo memorices. Los poderes que constituyen el gobierno son tres. El poder ejecutivo, ¿qué? ¿Qué es el que ejecuta? El poder legislativo, ¿qué? ¿Qué es el que legisla? ¿Y el poder judicial, qué? ¿Qué es el que jode? No, niña, no. Es el que administra la justicia. Ay, Consuelo, solo un milagro nos salvaría. Ni se aflija, don Carmelo. Esta es como las lechuzas. Lenta, pero bien fijada. Otra vez. Otra vez. No, ¿qué otra vez? Desde el principio. Me llamo Carmela Barriga. Ay, no, perdón. Otra vuelta. Patito. Cierra los brazos. Cierra los pies. Estira la espalda. Ahora camina con elegancia. Con elegancia, pues. Zapata. Hidalgo. Morelos, niña, Morelos. ¡Arriba! ¡Al agua! Capitales de los estados. La capital de Michoacán. Montreal. Hay otros partiditos por ahí que ni se ven ni se oyen. O sea, sin trascendencia. La capital del Nuevo León. Montreal. Ahora vamos a hablar sobre la producción interna bruta. Ahora. Ahora estás viendo, ¿eh? No te olvides, siempre hay que sonreír. Buen día. Consuelo, no resisto ni un minuto más. Me voy a volver loca. ¿Por qué me tienen prohibido todo? No me dejan ver televisión, ni siquiera hablar por teléfono. Consuelo, ¿por qué no me contestas? ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ay, ay! Te estoy hablando, Consuelo. ¡Respóndeme! Yo nomás hablo más agua. ¿A poco esa soy yo? No, pues ya ni me parezco.
Ya me quitaron el nombre, las trenzas, la ropa, los guarachi. ¿Y lo mío dónde quedó? Siquiera déjenme mi rebozo. No, ningún rebozo. Ya te dejé las trenzas, ¿qué más quieres? ¡O te las corto! Oye, pero ¿por qué le pusiste ese vestido tan payo, hombre? Pues porque se encaprichó, don Carmelo. Y eso que la convencí, ¿eh? Porque quería usar su propia ropa. ¿No es cierto, don Carmelo? Ya, niña, ya no te pongas nerviosa, hombre. Esta va a ser tu primera entrevista y todo va a salir muy bien. Esta será tu prueba de fuego. ¿Y qué prueba, Carmelo? Usted invitó a puros directores de prensa. A ver. Acuérdate, eres militante del partido desde hace 30 años. Has sido diputada federal 2 veces, senadora de la República y una apasionada defensora de todos los grupos étnicos que existen en el país. Conserva siempre el señorío. Procura no jorobarte. Acuérdate de sumir el estómago y, por favor, no te vayas a rascar la cabeza. Eso es muy corriente. ¿Ya ves lo que te gritaron el otro día? ¡Déjalos que coman! Lo más importante es que no pierdas el temple. Igual que un torero cuando enfrenta a un toro de 500 kilos. El toro fija la mirada. El torero no le quita la vista. Tiene miedo, pero no se lo demuestra. ¿Por qué también tengo que torear? No, niña, nada más vas a platicar con los periodistas. Entonces sí hay que toreárselos. Cuando te formulen una pregunta, no te precipites al contestar. Medítalo unos segundos. Y si de plano te pones muy nerviosa... Les digo que nada más hablo más agua. No. Te haces la desmayada, pero eso sí, con elegancia. Bueno, ya. No se pongan nerviosas. Ya. Espérame aquí, ahorita te llamamos. Buenas noches. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, don Carmelo. Buenas tardes, don Carmelo. Muchas gracias, queridos amigos, por su presencia. He querido que esto fuera a propósito, algo íntimo, con el único fin de que todos ustedes, lo más representativo de la prensa nacional, los primeros en constatar la recuperación de mi hija Lorena. Aquí la tienen. Lorenita. ¡Lorena! ¿Yo? ¿A mí? ¿Me habla usted? ¿A mí? ¿Yo? Sí, a ti, ven. No. Ven, chiquita, no. Ándale, ven. Ven a saludar a los amigos, ándale. Ven, te digo. Se van a maliciar que yo no soy la señora. Pues ya no te puedes retratar. Pues yo tampoco quiero me lo retraten. Remedios, ¿qué pasa allá abajo? No sé, ha de ser una reunión de su papá. Ya ve cómo es de alegre. Yo quiero ir a la reunión. Sácame de aquí. Imposible. Don Carmelo dijo que usted guardara absoluto reposo. No quiero. Señora candidata, qué increíble verla tan perfectamente recuperada. Es que no es la misma. Juraríamos que es otra, ¿verdad? No, sí soy. Claro que es la misma. No se hagan bolas. Lo que la hace diferente es su nuevo look. Aquí Lorena ha decidido dar una nueva imagen, o sea, algo más acorde con nuestras tradiciones, con nuestro pueblo. Inclusive, de hoy en adelante, va a lucir puros vestidos típicos de las diversas regiones que aún existen en nuestro país. Ya hasta tiene un vestido más agua que le mandé comprar en Nueva York, ¿verdad, mijita?
Don Carmelo, esto es un milagro. Su hija volvió a nacer. ¡Felicidades! Señora, ¿a partir de cuándo estará usted atendiendo en el partido? ¿Partido, Diosico, el que le voy a dar a este? ¿Me lo rompes mi vestido nuevo? O verás. Es que después del incidente en la cubetería ha quedado muy sensible. Como usted dijo, volvió a nacer. Por eso es que se comporta como una niña. Sí. Sí, lo comprendemos. No se preocupe. Pero, ¿se sentirá ya bien para reintegrarse a su campaña? Bueno, por lo pronto va a seguir atendiendo sus asuntos aquí en la oficina mientras se restabiliza totalmente. Señora candidata, el día de ayer hubo comentarios sobre usted por parte de la fracción del PAN en el Senado. Y fueron muy apropiados. ¿Qué piensa de eso? Yo no he cenado PAN. Aquí no me dan ni una fracción. Pido pan y no me dan. Pido queso y me dan un hueso. Y el hueso se me atora en el pescuezo. A estos lo único que les interesa es el hueso. Y a mí el pescuezo. El pescuezo con su hueso. ¿Y cómo piensa usted manejar la reestructuración de la deuda externa? Por algo no quisieron que entraran los fotógrafos. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Oh! No, ya ves. ¡Lorena! ¡Llamen al doctor Chivago, hombre! ¡Lorena! ¡Háblame! Borracho me hizo la vida. Acérquese, señora. Acérquese, caballero. ¿Para qué les voy a mentir? Esta pomada milagrosa, traída desde Taiwán, cura todas las enfermedades, el sacullido, las comezones y los piquetes. Ahora dímese, señorita, ¿por es cuando? No, no se enoje. Oh, ¿por qué se enoja? ¡Órale, mi Remigio! ¡Lléguele! ¿Para qué les voy a mentir? A mí no me espanta nada, en barrio bajo nací y me gusta andar borracho. Borracho yo he de morir. A mí no me importa el mundo, ya no me importa el amor. Y si me importa. Ya, Remigio, ¿cuándo vas a dejar de chillar por la María? ¿A poco de veras te pegó macizo? El que me pegó macizo fue su primo, el policía. Dice que por mi culpa se la llevaron. Luego la pobrecita de María, que no sabe leer ni escribir, pues le es más difícil comunicarse. Yo le dije varias veces que si yo le enseñaba, pero nunca quiso. Con razón le dicen el profesor, porque le gusta enseñar. Sí, le gusta enseñar, pero no más a las viejas. Sí, lo primero que les enseña es el silabario. ¡Qué hable, Pancho! Más respeto para esa dama. A lo mejor puede ser su santa madrecita. ¡Sale, Remigio! ¡No te me pongas erizo! Pues aprendan a comportarse. Yo a Mariquita la quiero.
como a una hija. Y para que de una vez lo sepan, yo solamente una vez amé en la vida. Y hasta ahorita todavía no he podido olvidar a mi amada, Tomasa Becerra. ¿Tomasa Becerra? A ver si todas las viejas le recuerdan en su Becerra. ¡Órale, ese chivo, güey! La conocí en su pueblo cuando yo era profesor rural. Íbamos a casarnos, pero luego sus hermanos se dieron cuenta que ya andaba embarazada y ya no me la dejaron ver. Se la llevaron, a mí me pusieron una golpiza, que ¡ay, mamachita! De milagro se lo estoy contando. Un año me aventé en el hospital. Y luego cuando salí a buscarla, ya ni la familia estaba. Y luego supe que Tomasita Becerra había muerto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esto está raro, raro, raro. Aquí hay gato encerrado, Cajigas. Querrás decir gata encerrada. Porque no la sueltan para nada. Cajigas, necesito que grabes todas las conversaciones privadas de la familia Barriga. Bueno, me grabas todo, hasta las entrevistas. Tus órdenes son ley, mi candidato. Hoy mismo empiezo. Ah, caray. Nomás que ahora ya no tengo acceso a las habitaciones privadas de los Barriga. Pero tú me vas a ayudar, Germán. ¿Yo? Sí, tú. Ya va, licenciado. Ya va. Después del grave percance que sufrió hace poco la señora candidata del PUF, licenciada Lorena Barriga, en breve reiniciará sus actividades de campaña luego de una asombrosa recuperación. Y volver se ha convertido en la canción favorita de los partidarios del PUF, que andan en la cuerda floja, pues la esperanza de que una mujer llegue a la presidencia parece lejana, parece cercana. Y aunque hay misterio, las buenas y malas lenguas dicen, sí regresa, hay Lorena para rato. ¿Ustedes quieren saber qué piensa la gente al respecto? La desesperación de los dirigentes del PUF, pues, mire, causa estas cosas, ya no sabe qué hacer eso, señor. Thank you.
Bueno. Pasando a noticias más agradables. Yo me voy a descansar. Con Alberto Castro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oye, revisa que todo esté en su lugar. Sí, don Carmelo. Y todo que esté bien, ¿eh? Ajá. Pero este asunto ya... Una parabólica. Este asunto ya me cansó. ¡Don Carmelo! ¡La puerta está abierta! ¡Préndeme! Está dormida. ¡Ay, tambre! ¡Alarmista! Estaba la puerta abierta. ¡Qué abierta ni qué nada! ¡Y apágale y vámonos! Shh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un traje lujoso. ¡Ah! ¡Lujoso! ¡Ya, duérmase! ¡Lujoso!
Aquí están los sombreros. Por fin, ¿qué vestido te quedó? No, pues ninguno. A todos se les reventaron los botones. Mejor me llevo el mío. Ay, ¿pero cómo crees que voy a permitir semejante cosa? De ninguna manera faltaba más. Ah, pues entonces si no es con mi vestido, no voy. ¿Cómo que no vas? Y no voy, y no voy, y no voy. Pero María, mañana es la comida con los empresarios y legisladores americanos. Oh, sure, no problem. Ok, very well, baby. Ahora hasta inglés hablas. ¿Seguro? ¿Sí fui criada en Los Ángeles? Ay, sí. Ya te educaron. No, que fui sirvienta en Beverly Hills. Pero me pescó la migra. Y me dieron una golpiza que veaste. Acá traigo las cicatrices. No, ya, hombre, ya, apúrate. Acá está en el mero pulmón, fue allí en Alta Vista. ¿Viste? Si hasta ya, ya. Salimos en la televisión, ¿viste? ¡Ay, ya, hombre, ya! Señora Lorena Barriga, el propósito de esta reunión es presentarle a usted un magnífico proyecto. Queremos que usted vea todas las atractivas ventajas que México tendría con esta magna obra. Estamos seguros de su triunfo en los próximos comicios electorales. Es por eso que solicitamos el concesión. Y por 100 años nada más, para construir y explotar aquí en Teotihuacán un gran centro de diversiones llamado ¡Teotihualandia! Haremos hoteles, restaurantes, un campo de golf y un gran casino. ¿Casino? ¡Casino! Digo que casi no quiere nada. ¡Oh, sure! Y también tener planes para Cancún y Chiapas. Dentro de las grandes ventajas, acabaríamos con los vendedores ambulantes. Aquí, nosotros dar trabajo a ellos para vender dulces típicos mexicanos. ¡Wow! ¡What a great assortment of Mexican candies! ¡Like a Twinkie! ¿Qué es qué? ¡Twinkie! Parece merengue. ¡Mire usted! Aquí están las palanquetas y las alegrías. De este lado tenemos las trompetas y los camotes. Sí, pues es lo único que estos nos quieren dar. Trompadas y camote. Estos sí son buenos dulces, no como lo que nos mandan de allá. Pura chatarra. ¡Ah, chaparra! Ahora no me digas chaparra porque yo te voy a decir gordo pecoso. ¿A poco no tiene cara de guayaba?
A mí no comprendo español. No, pues estamos iguales. Yo nada más hablo más agua. Guagua, puchi, gemulia, ni mitzneto, mame, cuechito. Me too. Me too. Licenciada Lorena Barriga, ladies and gentlemen, en este parque de recreo presentaremos los mejores floor shows mexicanos. Y para mostrarles a ustedes solamente un poquito, aquí está la danza del reno. Del venado. Oh, oh, I'm sorry. La danza del venado. Oiga, este más que venado parece guajolote en comal caliente. ¡Eh, guajolote! ¡Eh, guajolote! Mmm, delicious, it's delicious, ¿verdad? Sí, está bueno el caldito, ¿verdad? Veaste, el tuétano es lo más bueno. Señora, suéltele el hueso al perro. Ahí tenemos más. Señora Barriga, si es usted tan amable de firmar. Oh, es solo una carta de intención, no compromete a nada. Es más bien para tranquilidad de los inversionistas. Would you sign here if you please, ma'am? No me chingles. ¡Oh, que no me eche inglés! Ah, mil disculpas, es que tomar una decisión así no es nada fácil y la firma de documentos la alteran un poco. Pero no, no se preocupen, todo se va a arreglar. Compréndala. Tenemos que pensarlo. ¡Ningún pensar! Yo no firmo nada. Esto es una gringada, doña Consuelo, pues que no ve. ¡Hey, wait a minute! Güey, seraste. ¡Hey! ¡Come back here! Mejor dicho, estas son gringaderas. Venido, vete a la caseta, me como tus tortas. San Juan del Tamborazo, líbrame del ch... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!
¿Ah? ¡Señora candidata! ¿Pero qué le pasó? Ay. Nada. Bajé para saludarlo. ¿De veras? ¿Que no se cayó? Encina, aterrizo yo. Si va a algún lugar, ahorita mismo llamo a las guardias y a un chofer para que la acompañe. Shh, cállese. No quiero escoltas. Voy por la leche. Nos miran llegar en bola, vayan a creer que vamos a saltar. Shh. Sí, sí, está bien. Como usted diga, señora. Verdad, mano, tú sí duermes feliz. Sí, nomás te enroscas y ya estuvo. Nunca reclamas, nunca protestas. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? No, claro que no. Ni yo tampoco. Que me lleve cuando quiera. Nomás una sola cosa le pido a Dios. Una nada más. Conocer a mi hijo, al que nunca pude tener en mis brazos. ¿Cómo será? ¿Se parecerá a mí? ¿Me habrá buscado alguna vez? Don Remigio. ¡Ay, mamacita santa! ¡Shh, cállese! No soy su mamacita y menos santa. ¡Soy María! Ay, entonces no estoy soñando. ¿Qué pasó con usted? Creo que ya no iba a beber. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Quién le echó a perder? ¡Shh! No grite. Estoy trabajando en una casa relujosa. Sí, ahorita me escapé a las escondidas porque no me dejan salir. Pero me están pagando buen dinero. Pues nomás faltaba que fuera gratis, no. Dígame dónde es, siquiera para saber. Pues nomás vine para emprestarle este dinero. Para que se bañe y se compre algo de ropa. Porque hasta que es profesor, lo necesito en mi equipo de asesores. Como mi hombre de confianza. Ay, lo que se le ofrezca, mariquita. Ya sabe que aquí siempre me emborracho. Digo, que aquí siempre me encuentra. Ah, también quiero que le digas a mi primo Chente, el policía, que se esté al pendiente para ahora que nos avisen de las tierras, para ir a recibirlas. Dígale también que se esté prevenido. Porque en un chico rato lo hago pegar el brinco a jefe de la policía. ¿Sí? Bueno, ya me voy. A luego vengo. Ay, Diosito santo. Ya la volvieron loca. Y ya se los dije a ustedes en denantes. Y eso sí, yo les voy a estar a dure y dure y dure. Lo importante no es lo que tu tierra pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por tu tierra. ¡Ya estamos cansados de tantas mentiras! Oiga, yo no le estoy echando a usted mentiras. Yo estoy segura de lo que les estoy asegurando. Y si a ustedes votan por mí, yo voy a acabar con la injusticia de la justicia. Y también voy a acabar con la corrupción. Pues para que ya no suba tanto la inflación, porque ya estuvo suave de tanta regazón. Y en cuantito yo tome posesión, les voy a meter el teléfono, les voy a meter el drenaje y la electricidad. Ah, y también les voy a meter un puente de orilla a orilla. Pero aquí ni siquiera tenemos río. Bueno, pues también les meto el río, ¿qué caray? Ya encarrerado el ratón, que... Mil disculpas. Es que tuvimos una falla en el sonido. Pero ya lo están reparando, ¿eh? Mientras ellos lo están reparando, ¿por qué Aste no va disparando? ¿Disparando qué? Pues disparando la comida para toda la gente que está esperando de temprano. Ay,
ándele, saque la chequera, ándele. Porque este día le toca comer al pueblo como nosotros comemos del diario. María, ¿sabes lo que me va a costar esto? Ahora sí aguantan. ¡Quieren azul celeste que les cueste! ¡Morena, morena, morena, hasta arriba! ¡Váyanse para el restaurante! ¡Mi comitiva paga! Esta señora va de mal en peor. Cada vez dice más tonterías. Solita se está echando la soga al cuello. Si vieras lo que está sucediendo. Vamos bien, Santos. Vamos bien. Ahora tú, don Celular, deja ya de arreglar el mundo. Sí, vete al camión por las tortas y los huevos cocidos que iban a regalar. Eso es lo que ahora nos toca comer a nosotros. ¿Pero cómo, María? Sí, ahora nos toca de a torta y de a huevo. Acá están las tortas. ¡Muévete! Íralo. Sí, pues es que el hambre no respeta clases sociales. Tráeme un chilito. ¡Qué bruto! ¿Cómo me divertí? Primero me dio mucho coraje porque me gritó enfrente de todo el mundo. Ah, pero después ya me moría yo de la risa. No, en serio. Yo veo muy mal a la candidata, ¿eh? Ahora sí que está totalmente desvielada. ¿Qué va a estar loca? Todo es fingido. Es una estrategia política de Carmelo Barriga. Ya conoce sus ondas populistas. Y aunque ustedes no lo crean, todo esto lo hace porque me tiene miedo. Bueno, pues su estrategia le dio muy buen resultado, porque Lorena Barriga ya comenzó a arrastrar multitudes. ¿Cuáles multitudes? La fuerza electoral la tengo yo. A Santos Barbosa nadie le hace sombra. Y menos una vieja. ¿Sabes lo que voy a hacer para que aprenda a respetarme? Voy a poner a su nombre 100 hectáreas de tierras de cultivo, 2 haciendas y 4 ranchos de mi propiedad para que todo el mundo se entere que es una latifundista que se ríe y se burla de los sectores populares. Haciéndose pasar por mujer humilde y caritativa. Entonces ya veremos quién es quién. Total, ya después tranquilamente yo recuperaré mis propiedades, ¿eh? ¿Qué te parece, mi joven? Lo que tú digas, Santos. Por eso somos amigos. Ay, perdón. Ay, perdón. Sí, no sí. Llegó tarde, ¿verdad? No. Súbase al avión. De una vez te voy a comunicar con mi primo, que es notario, para que te arregle el asunto cuanto antes. Sí, continúa su campaña. Efectivamente, todos hemos notado cómo la candidata Lorena Barriga, a partir de que retornó a su campaña, muestra una conducta un tanto extraña, aunque muy cercana al pueblo. Tal vez le afectó el último accidente que tuvo. Tal vez le favoreció porque ahora tiene un gran sentido del humor. También se volvió más graciosa y expresiva. Y así concluye un día más en las actividades de la candidata del Partido Único Femenino, Lorena Barriga. Y esto ha sido todo por hoy en su noticiero 10 para la una. Pero quédese con nosotros y disfrute de la película de medianoche. Buenas noches. Bye, bye. ¿Qué te parece la candidata Barriga?
Con ella vamos al precipicio total. ¡Ay! Yo desde que la vi te dije que era una naca. Y mira la naca naca, pero tiene las mayorías con ella. ¡Ay, sí! Déjame quitarme esta foto. ¡Ay, se me quedó bien adentro! Ay, ¡ay, mamacita linda! Ya cálmate, Lorena, por favor, hombre. Lo hecho, hecho está. Es que de verdad no entiendo, papá, ¿por qué lo hicieron? ¿De dónde diablos sacaron a esa mujer que me está suplantando? ¿De dónde? No es un travesti, ¿verdad? ¿Pero eso qué importa, por Dios? ¿Cómo no me va a importar? ¡Si es una extraña! Una desconocida que no sabe ni lo que tiene que hacer, ni lo que tiene que pensar, ni cómo tiene que hablar. Pero, Lorenita, mira las estadísticas. Si las elecciones fueran hoy, ganaríamos con un porcentaje del 90%. ¿Y qué con eso? ¿A mí no me van a hacer caer en su juego de locos? Pero, mija, ¿te das cuenta el nivel de popularidad en que te encuentras? ¡Estás altísima! No me importa. Esto no se vale, papá. Han destrozado mi carrera. Nunca creí que fueras tan ambicioso. ¡Lorena! ¡No me hables así, que soy tu padre! ¿Sabes cómo me siento? Mejor me siento. ¡Ay, esto es monstruoso! ¡Esto es monstruoso! Pero lo más grave es que si nos descubren, vamos a ir a parar todos al Moloya. No te fijes, hombre. No estaríamos solos. Ahí tengo unos conocidos. ¡Ay, no! ¡Con ellos no! ¡Con ellos no! ¿Y esto de que soy dueña de tierras, de dónde viene? Que también es otra de tus geniales ideas. No, eso es cosa de Santos, hombre. ¿De quién más? ¿Que de santo? No tiene nada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pues sí, hija. Pero no nos queda más que seguir adelante. Ahora más que nunca. ¡Jamás! ¡Imposible! ¡Nunca! Oye, Gonzalo, ¿dices que ganaría yo en un 90%? ¿Y puede que con más? Estoy muy impresionado, muy impresionado. Muy bien, muchachos. Qué bueno que se preparen. Solo así podemos tener una buena policía. Espléndidas instalaciones. Pero si yo resulto electo, estas instalaciones van a ser absolutamente obsoletas. Ah, mire usted, qué barbaridad. Mire qué lindos animales. Sí, mi candidato. Están entrenados especialmente para atacar a los delincuentes de alta peligrosidad. ¿Tanto así? A ver. ¡Dame la pata! ¡Perro, perro! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Déjenme! Señor candidato, ¿qué pasa? ¿Es cierto que el vocero del Partido Único Femenino declaró que usted aceptó participar en un debate? ¿Es así, señor? ¡Por supuesto! Debatir con mi bella y distinguida contrincante será una delicia. ¿Para cuándo tiene previsto este debate? ¡Ya definiré la fecha! ¡Déjense en paz ya! Santos se inconforma. El Senado no le hace caso. Ándele, mija, dése otra vueltecita, hombre. Tenemos que sanar rápido. No, don Gonzalo, yo ya no quiero ir a tantas fiestas. Pero si no son solo fiestas, son relaciones internacionales. Pues sí, pero las desveladas ya me desmejoraron. Ya hasta estoy enflacando. No nos vas a dejar a medio camino, ¿eh? Por favor. Por favor. Pues sí, pero ustedes se amuinan conmigo porque a la hora de la hora se me olvida todo. Pero si lo estás haciendo muy bien.
De veras. De veras. Requete bien. Mira, almacén. Toma tu mata. Ay, es de tomate la mata. Ve, hasta está bonita. Irashai mase. Irashai mase. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ahora qué fue lo que hice? Pues este que no se fija. Adelante, por favor. Tachiro sake. Sí, Tachiro. Sake es la bebida nacional de Japón. Sake. Sake. Sáquese, pues que me gusta más el tepache. ¿Tepache? Tepache ga osuki nan desu ne. ¡Kanpai! ¡Kanpai! ¡Salud, compadre! ¡Kanpai! Mi esposa está en el banquete. ¡Ninji tabetana! ¡Que mi mamá yo voy a hacer en el cocote! ¡Cómo te ni tiras ahí! Ya, ya, ya. Está bien, hombre. Está bien. ¿En la niña de oro no? Yo sé. ¡Nanji voy a hacer que mi mamá con el cocote! ¡Si no, chori, va a dejar! Está re fuerte la calor. Ya hasta estoy vaporizando. Señora candidata, entonces contamos con su apoyo para renovación del convenio pesquero. ¿Pesquero? Solo son unos pescaditos. Pues aquí no tenemos pescaditos. Aquí puros peces gordos. ¿Pescados gordos? ¿Totasakana? 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 Dozo, sushi. ¿Sushi? La tuchi, pues qué. Pues ellos empezaron. Yo le pido disculpas. Es que está un poquito... ¿Cómo que ya se va? Hable. ¡Ay! ¡El lujurioso! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué clase de farsa es esta? ¡Dígame! ¿Por qué se comporta de este modo, eh? ¡Ah! 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 Los machos deben volver al poder. Eso declaró esta mañana el candidato del PUM. Las mujeres como las escopetas. Eso dijo hoy Santos Barbosa. Al grito de yo nomás hablo más agua, el lema de campaña. No se esperan grandes sorpresas en el debate de esta noche. A mí ni me pregunten. Eso declaró esta noche Carmelo Barriga, el padre de Lorena Barriga. ¿Nervioso esta noche? ¡Nervioso!
¡Muévese, mi gran noche! Porque esta noche voy a demostrar que Lorena Barriga es una farsante en todos los sentidos. Señora candidata, muy buenas noches. Mire, yo soy compadre del diputado Turrubiates. Yo quisiera ver si me pudiera dar un puesto en Petróleos. A mí con el sector de aduanas. Bueno, la verdad... Si pudiera la compañía de luz. A estos lo que les interesa es la luz. Sí, pues todavía ni agarro el puesto y ya aparecen sopilotes. Ah, sí. ¡Licenciada Barriga! ¡Licenciada! Buenas noches. ¿Se acuerda de mí? Soy el hermano del licenciado Benavides. Y que fue muy amigo de su marido. ¡Benavides! Al que usted le cedió su curul en la cámara. ¿Mi curul? ¿En la cama? Yo ningún curul en ninguna cama. Yo ni a marido llego. ¡Ay! ¡Ay! Señora Barriga, últimamente su actitud ha sido un tanto cuanto extraña. Esto es evidente, ¿verdad? ¿No cree usted que el accidente que tuvo pudo haberle dañado sus facultades mentales? ¡Ay! Mire este señor. Yo de la mentalidad y las facultades estoy re buena y sana. Y el accidente viene cuando me topo con los inspectores de mercado. Hasta me zarandean de los golpes. Sí, porque yo en de chiquita he trabajado en la calle. Y en de que estaba yo allá en el rancho. Que vete por la leña, que vete a cuidar los chivos. Que vete a ver allá... No es necesario que haga usted historia, señora. Todos conocemos su currículum. Sí. ¿Cómo que todos? ¿A qué horas? Pues estos que traen, este con el currículum, el otro con el curul. Yo no puedo participar en un debate con alguien que nos está tomando el pelo. Porque francamente yo no entiendo nada de lo que habla. Pues no se trata de que me entiendan lo que hablo ni tampoco lo que hablas tú. Más bien lo que tenemos que hacer es parar las orejas... para oír las quejas de la gente. Sí, para que se desahoguen. No, que ya están cansados de puro lingili, 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 lingili. ¿Qué les parece? Ustedes no me dijeron de lo que se trataba. Si he sabido, ni vengo. Licenciado Barbosa, quisiéramos saber cuáles son las principales diferencias entre su proyecto político y el de Lorena Barriga. Oh, ¡muchos! La señora Barriga, en sus arranques de generosidad... promete y habla de infraestructuras para grandes sectores de la población. Yo me pregunto, ¿con qué recursos económicos lo piensa resolver? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué? Pues se pueden hacer buenas cosas sin tanto gasto. Ya te vamos haciendo la prueba. Para tener limpia la ciudad, todo el que tire basura en la calle, sean botellas, pañales, colillas de cigarro, lo que sea, le ponemos una buena multa y con eso vamos criando fondos, pues para tener antes que nada un buen cuerpo. ¿Cómo? Un buen cuerpo de policía. Mírelo, ya andabaste por otro lado. Y si la cosa da resultado, pues hasta sus casas les hacemos. Ah, qué mal. No, perdóneme, señora, pero esa es una propuesta muy, muy discutible. ¿Cómo? Pues si se trata de hacer algo útil, no nomás que vengas te llena las talegas. No, de plano, hablamos idiomas muy diferentes. Señora candidata, ¿cuáles son sus planes en el campo económico? Pues en el campo un poquito dos. Primero abre uno, por favor. Espérate, Adriana. ¿Qué le pasa a esa señora? Licenciada Barriga, ¿es por todo sabido que acaba de realizar un fuerte negocio en bienes raíces? ¿Raíces? ¿Para negocio? Ah, pues la única raíz que conozco es la de la hierba del burro. Es re buena para el riñón. Y hasta sirve para adelgazar también. Señora, hay mucho interés en saber por qué de la noche a la mañana se convierte en gran terrateniente. Con gran sorpresa,
Hemos recibido la noticia de que es usted dueña de grandes extensiones de tierra. La prueba, aquí la tenemos. Aquí están las escrituras. Ella fue la repartición de tierras. ¿A poco hasta los papeles me mandaron? Diosito lindo, ahora sí me voy a poner a sembrar. Señores, yo me pregunto, ¿qué van a pensar los miles de seguidores de la señora Barriga cuando por un lado predica la democracia y la justicia y por el otro adquiere propiedades que sin lugar a dudas cuestan miles, pero muchísimos millones de dólares? ¿Pues dónde me dieron las tierras? ¿En las Lomas o en Punta Diamante? Licenciada Barriga, en todos los medios se comenta su enriquecimiento inexplicable. ¿No le atemoriza perder credibilidad ante sus simpatizantes? ¿O que existe el riesgo que le retiren su nombramiento como candidata? Eso sería lo más sensato. ¡Ay, ni lo que era San Juanico! Yo lo que quiero es mi nombramiento. Ah, no, no, lo que quiero es la credibilidad del simpatizante, más que las tierras. Y para que vean que es cierto, aquí les entrego los papeles para que a ustedes las vendan y hagan con ese dinero lo que quieran. ¡Órale, agárrenlas, porque de esto no hay diario! ¡No! ¡Eso no! ¡Mis tierras no! Quiero decir, mi país no se vende. Y además las cosas no se hacen así. Y si quiere usted hacer obras de beneficencia pública, tiene que ser de su propio peculio. ¡Y dale con el peculio! ¿Vos que este anda ganoso o qué? ¡Sí! ¿Qué pasa? Así tuvimos el agrado de transmitir para ustedes el debate político entre el PUM y el PUF. Gracias por su atención. ¿Qué pasa? Caray, licenciada. Licenciada, ¿cómo pasó el tiempo, verdad? Ay, ya mañana son las elecciones. Hay que estar listos para el triunfo. Oiga, este Ocampo, parece... Ya estoy allí lo que tiraron. Háblele hacia el señor. Dígale que se pare. ¿Qué hace, señora? ¿Qué hace? ¿Qué pasa, señora? Alcance al del carro blanco y métale una buena multa por tirar basura en la calle. ¿Cómo? ¡Órale, que se va! Señora, se está usted adelantando a sus funciones. Recuerde que todavía no ha ganado las elecciones. ¿Y usted qué, de qué o por qué? Ocampo, párese para que se baje don Cajigas. ¿Qué te pares, te digo? ¿O te bajas o te bajo? Oh, sí, ya te caché. ¿Pero cómo te atreviste, María? ¡Cállese o la bajo también! Caray, qué bien se siente que lo obedezcan a uno. Con razón se engríen, ¿tú? Señor Ocampo, vámonos a las quesadillas de Jamaica. Entendido, por favor. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в доме нашей новой
президентке Лорена Барига, которая отступила выступать свои права через две недели. Ее дом очень красивый, ее выборы были достаточно сложными. Но, déjenme contarles lo mejor. Ha sido la llegada al estado. ¡Hombre, qué barro! Sí, sensacional. Increíble. Es un honor, señores. Sí, es un orgullo. Pues ahora sí, mija, tu sueño y el mío se convirtieron en realidad. Esta acta del Congreso te confiere la gran responsabilidad que pueda tener un mexicano. Porque no hay cargo más digno que la presidencia de la República. Y también la oportunidad de poder servir a tu país, a tu pueblo. Ahora ya no sé cómo decirte. Si Lorena, mija, o señora presidenta. Tenemos que hablar, es muy importante. Gracias, gracias, gracias. Doctor, luego te veo. Sí. Hola. Luego voy para allá. Permítame, señora. Ya no está enojada conmigo, ¿verdad? Qué feo sentí cuando me bajó del carro. ¿Y dónde que ni para el metro traía? ¿Perdón? ¿Se le ofrece algo más? Estoy para servirla incondicionalmente, sea lo que sea. Sí, señor Cajigas, muchas gracias. Es que queremos saber qué planes tiene usted con respecto a María. Ya no la necesitamos. Y su presencia aquí es peligrosa. Sí, sería fatal que la vieran y se nos descubriera todo. No, no se preocupen, ya todo está arreglado. Este asunto pertenece al archivo muerto. Ah, bueno, pues. Ahora sí, mujer, se te van a acabar tus sufrimientos, ¿verdad, señores? Así es. No, señor, por favor, al archivo muerto, no. Yo solita me voy donde no me vuelvan a ver. Ahora sí ya no me quieres, ¿por qué no me mandaste de embajadora? Ah, qué puntadas se te ocurren. Yo nada más quiero agradecer tus servicios y en prueba de ello, mira. Quiero darte esto. Para que te vayas hasta el fin del mundo, si quieres. Con esto no llego más que a mi pueblo. Pues no, que me iban a dar dólares. Es que cayó la bolsa. La bolsa. Bueno, pues ya me voy. Gracias por todo. Ahí sí se animan por la religión. Pues me hablan. Seguro que sí, mujer. Gracias. Pero un último favor. Salte para afuera por la puerta de atrás, para que no te vean. No, y si me ven, les digo que nomás hablas más agua. ¡Ah, bien! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Ay,
¡Es usted! Sí, yo soy yo. Y usted también es usted. Quiero darle las gracias por todo. Lo hizo usted muy bien. ¡Ay, pero es re duro! En las noches hasta pesadillas me agarraban. Nada más brincaba como chilito en el comal. ¿Deseo corresponderle? ¿Quiere pedirme algo? Sí. Que cumpla usted con todo lo que yo prometí en el Campañas. Y que no se olvide de los indios de mi pueblo. ¡Ah! Y cuídese del señor Cajigas. Sí. Para que le suban el sueldo los profesores y los policías. Y ojalá rejunte hasta para que les hagan sus casas. ¡Gárralo! ¡Gárralo! Ah, no, espérate. No, si no, ¿cómo pago el IVA? Yo pago impuesto, no consecuencia. No me aguanté. No, pues son las delicias del poder. Sí. Ay, buenos días. ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¿Me asustaste? Presidenta, soy María la que viene a lavar la ropa. Lorenita, señora presidenta, no me vea usted como su enemigo, sino como su más leal opositor. Barriga, ¿de qué, licenciada? Ay, disculpe. Te dije que no era. Ay. ¡Mariquita! ¡Mariquita! ¡Remigio! Soy yo. Y venía yo a ocupar mi nuevo puesto. ¿O será su puesto de nopales porque dijo el patrón que siempre no? Uy, y yo que ya me había retirado del chupe como un mes. Bueno, pero por un lado está bien. Ya habían empezado las envidias. Por andar de hocicón. ¿No le dije que no hablara? No. Pero no se apure. Como que era yo, le voy a dar chamba. Pelando nopales, ¿no? De profesor. ¡Ah! ¿Por qué ahora quiero aprendes leer y escribir? ¡Ay, a poco! ¡Sí! Es que ahora por mi cuenta me voy a lanzar en el próximo sexenio. ¡Ay! Bendito sea Dios. Mariquita, yo le enseño. Y mire, como duré un mes sin el chupe, entonces junté dinero y aquí traigo dinero para pagarle lo que le debo. ¡Ah, qué bueno! Con esto me alcanza por el pasaje para mi pueblo. ¡Ah, qué bien! ¿Y de qué pueblo eres, Mariquita? ¿Conoce San Andrés? San Andrés, sí. Pues allí no es. ¡Ah! Soy del otro lado de San Gilemón el Alto. ¿San Gilemón el Alto? Pues luego. Sí, pero
¿De qué familia es? No, pues váyase a saber, mi papá ni lo conoce. Ay, bueno, ¿y su mamá? No, pues tampoco. Dicen que es que murió cuando yo nací. Uy, pobrecita, en paz, descanse. Bueno, pero dígame el nombre de su mamá. Tomasa Becerra. Tomasa Becerra. No me digas. Ay, entonces tú eres mi botella. Ya me había yo retirado, pero la situación lo amerita. Cumpla su promesa. Ándele, vamos a comprar los libros, que hay mucho que hacer. Ándele, ándele. Thank you.